Ay, 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 tuvieron el peor puntaje de lo que va de la historia de, no del bailando, pero sí del ritmo libre y en esta pareja de Fede y Laurita. ¿Qué hicieron? Lo tengo a mis espaldas. El ritmo libre. Eligieron una técnica más vieja casi que la televisión en sí misma, que es la de utilizar un croma. Todas las pantallas de verde. Allí, en postproducción, pudieron poner imágenes, estas que estamos viendo, esta pared celeste con estas camas, estos almohadones que vuelan, estos libros, y el jurado no valoró nada. A ver, yo estaba en el piso, yo lo vi a la distancia a través de un monitor. A mí como me encantó. Lo vio el jurado. No, porque el jurado tenía la pantallita cerquita en el estrado, muy cerquita. Sí. Yo lo vi a la distancia. Me había encantado porque dije, wow, qué bueno que innoven, que muestren cosas diferentes en la pista. Lo cierto es que acá, no sé si se puede ver, se ven los piecitos y ciertas sombras de unos hombres verdes que estaban ahí. ¿Cómo? Porque uno mira esto de su casa y dice, ¿cómo es que vuela una mesa? Porque esta mesa es real. Este pollo que está acá, si bien es de utilería, pero es un objeto, es real. Físicamente estaba ahí. Físicamente estaba ahí, lo mismo que estos platos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que los almohadones que volaban antes. Estos vasos que ellos agarran también son reales. Claro. ¿Cómo se hizo esto? Los hombrecitos estaban, habían unos hombres, todos vestidos. Pero ¿qué hice yo? Traje material grave para nosotros, el detrás de escena. Claro, allá se ven las piernas de, la, claro, de los hombres. Hombres verdes. Mirá atrás. Ahí sostenía, está. Ahí está. Grabé esto. Así se hizo. Así era lo que veíamos nosotros en vivo en el estudio, ¿ven? Veíamos a estos hombres de verde, que eran los que movían todos los objetos, que lo levantaban a Fede. Claro, lo que pasa es que eso tenés que diferenciar. El jurado habrá votado por lo que vio en pantalla. El jurado lo miró por pantalla, pero aún así todo lo que dice el jurado es, veíamos los piecitos de los hombres estos. Mira, ¿ves estos sacos? Que nosotros lo veíamos como que volaban los sacos con los guantes y eran estos hombres vestidos de verde. Un problema de iluminación es eso. Sí, no sé si tanto de iluminación, lo que decía Marcelo, que es muy difícil que esto salga bien haciéndolo en vivo. En vivo, porque sí. Se necesitan como varias capas de croma, se necesitan un montón de efectos técnicos que en vivo se complica. Claro, el jurado o veía esto, digamos, o tenía la opción de mirar el monitor. El monitor igual, chiquitito. En realidad, el jurado tenía la obligación de mirar el monitor, porque tenía que evaluar el resultado final, claro. Que es lo que uno veía en pantalla, que es lo que la gente veía en pantalla. Pero el jurado, obviamente, se tentaba a mirar, a ver cómo se hace. Entonces, esto era lo que sucedía, ¿ves? Mirá la escoba, agarraban, ¿ves? Tenían los agarres también verdes para que no se noten los dedos también de los hombres en el palo de la escoba. Tiene que ser todo verde. Todo verde. Bueno, el resultado fue fatal. 4 puntos. ¡No! Ángel, ¿no fue el más bajo de la historia del bailando? No, ¿cuál fue el más bajo de la historia? No, creo que habrá sido un 1, que le habrá puesto 1 y el resto ceros. O, no, triple cero subo, me acuerdo porque me acuerdo, hacíamos broma por la harina, triple cero. Sí. No, o sea, sí el puntaje más bajo de Laurita y Fede, de la historia del bailando, sí, porque son los campeones, la verdad son muy habilidosos, pero no supieron aceptar tampoco las críticas del jurado porque le insistían a Marcelo Tinelli. Bueno, pero aunque sea, por favor, hagamos una encuesta en Twitter, que la gente diga si le gustó o no le gustó. O sea, que Marcelo le dice a Federico Val, ¿vos crees que la verdad está en Twitter? Bueno, no, es verdad. ¿Qué hizo? Salió del estudio e hizo una encuesta en Twitter. Así que bueno, a veces el ego te juega también en contra. Pero bueno, la realidad es que el jurado no le gustó para nada. Una pampita que dijo, más allá de la técnica, si se veían los piecitos o si no, a mí no me gustó la temática. Me pareció muy infantil, más para un programa de Panam o de Lourdes que para el bailando. Dice, no saben aprovechar lo que es el show. Se fueron enojados. Bueno, está bien que varíen un poco también, digo. A mí me pareció muy interesante. Siempre es una pareja como muy sexual y tienen coreos como muy jugadas. Es verdad. Quisieron mostrar otra cosa, no sé si está mal. No, a mí me pareció muy interesante. Lo mismo pasó cuando Pedro trajo a la pista el flashmob. ¿Se acuerdan el baile que es de mucha gente? Sí. En una sincronización. Bueno, el jurado lo mató a Pedro, lo mandó a la sentencia, al duelo. ¿Y qué pasó al año siguiente? Se utilizó como ritmo. A veces cuesta, de repente, al principio, cuando quieren innovar. Y el jurado les tiene cierta bronquita, creo, a Fede, a Laurita. Y pasó con la de Lourdes, que estaban bailando en el pasillo, ¿te acordás? También, que bailaron en el pasillo, no le gustó. Como que era bien. Bárbara. Mucho tiempo en el pasillo, sí, los privilegios de Lourdes. Le habían puesto mucha logística por parte de la producción, ¿no? Exactamente, los privilegios de Lourdes Sánchez y de Gabus Andivaras. Pero bueno, la cuestión, así termina esta performance, que a mí, criterio, me gustó mucho. Tiene un acting, aparte.
Tiene un acting, son innovadores, creativos. De todos modos, hay que investigar un poquito, porque yo dudo de la creatividad del equipo. No porque no puedan ser creativos, sino para mí esto lo sacaron de algún lado. Hay mucho plagio. En este ritmo libre están sacando coreografías de muchos programas de Bailando de Estados Unidos, así que hay que investigar, voy a investigar un poquito a ver si no robaron la idea de algún lado también. Opa. Mientras se copie bien. No, pero que lo digan. Pero que no digan que es creativa, que es inventiva de ellos. Ahora va a aparecer. Dicen eso. Nosotros lo inventamos, nosotros lo hicimos.